Uno de los cócteles más tradicionales en Brasil es la famosa caipirinha, tan alegre como la samba, para muchos la mejor bebida que se prepara en Brasil. En México es conocida como un trago placentero y refrescante y también muy fácil de preparar. Vamos a cortar limón. Se le saca lo que es el hueso y la semilla, porque no se amargue mucho. Se le echan 2 cucharadas de azúcar y se machaca. Al siguiente paso se le pone hielo, se le agrega el aguardiente y se menea. Y se sirve, sería todo. Así se hace la caipirinha. La caipirinha para muchos brasileños presenta un perfecto balance entre azúcar, lima y cachaza. Ningún sabor se destaca sobre los demás. Rica, es muy fresca, pues muy muy fuerte para quien no está acostumbrado. Una gran ventaja es que no da cruda por el azúcar que lleva. Y ahora para el tema del mundial está perfecta. Aguardiente de caña, cachaza, venía de Brasil. El secreto de esta bebida es la cachaza, un ingrediente propio de la región brasileña. Para este cóctel también se puede experimentar con otro tipo de frutas en vez de usar limón, como las fresas, el melón y el kiwi, que son excelentes opciones. Daniel Olvera, camarógrafo. Marcos Olivos, Noticieros Televisa.